¿Qué tal? Vamos a hacer otra grabación de otra canalización sobre el coronavirus, el COVID-19. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, eh, una vez más aquí. Otro vamos más. a tratar de profundizar un poquito más, si cabe ya, sobre características del COVID-19. Y bueno, lo dejo para la sesión. Para que os sorprendáis con las preguntas, si es que, si es que son sorprendente. Sí, va a ser un poco ya difícil ir tirando más del hilo porque hay muchísima información ya publicada en nuestra página web y también en el canal de YouTube. Vamos con ello, pues. Voy a canalizar nuevamente al maestro Noriel. Un asiduo ya de todo esto. ¿Cómo está hay... maestro? Hay, hay muchas cosas, muchas cosas que que no sabéis, muchas cosas eh, a nivel político que se esconden. Eh, fíjate que, querido interlocutor, querido Adri, que te saludo, eh, que muchas veces nos pensamos que solo nosotros estamos en continuo movimiento, en continuo cambio, y eso no es así. Eso no es así. Siguen sucediendo cosas en el mundo, lo cual sigue cambiando muchos panoramas. Ahora, en este mismo momento, nos encontramos con que el país del norte de América está dando orden. Una orden completamente inversa al de otros países, por ejemplo de Europa, donde en Europa se está dando la orden de que directamente se contabilicen menos bajas por coronavirus para eh, minimizar un montón de repercusiones, por ejemplo, repercusiones sociales de personas que pueden eh, dejar el turismo a zonas tan turísticas como viene siendo al final gran parte de los países europeos. Y por el contrario, tenemos al país del norte de América eh, dando instrucciones de que inclusive muertes que no son de COVID se estén contabilizando como eh, bajas por coronavirus. Y esto es una orden directamente desde arriba para eh, maximizar la justificación cuando tomen represalias serias contra el país chino. Y esto es muy preocupante. Esto realmente me preocupa. ¿Aún así los números de Estados Unidos no eran mayores de lo que se decía? Sí, 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 sí. Pero esto que yo estoy diciendo son... Medidas eh, de hace muy poquito tiempo, de hace muy poquitas horas. Y se está haciendo con un plan totalmente para que eh, en un futuro ataque hacia China, que se va a dar al 100%, de alguna manera eh, más personas estén de su lado. Apelando al patriotismo, mirad cuántas bajas nos ha generado el enemigo. Tenemos que contraatacar. Sí. Eh... Están planificando todo, prácticamente. Totalmente. El, contra, el, contraataque, el contraataque. Trump sabe perfectamente de dónde sale esto. Y está intentando, primero de todo, hacer propaganda a otros países. Y segundo de todo, eh, intentar convencer a los suyos de que son víctimas de un atentado biológico. Lo sabe por la CIA, ¿no? lo sabe por sus servicios de inteligencia y... y tienen pruebas de ello no tienen no tienen eh, pruebas que puedan ser eh, presentadas si no ya lo hubieran hecho que puedan ser presentadas porque cualquier otra prueba que marquen marcarían su eh, culpabilidad también en la situación Estamos hablando de eh, espías, que eran al fin y al cabo personas chinas que eran pagadas directamente por el propio eh, Trump y el propio Estado eh, para eh, conseguir. Mmm, ellos estuvieron financiando el proyecto. Son responsables de eso. Trump quiere hacer creer. directamente que los chinos son eh, unos terroristas biológicos. Y que unilateralmente han generado esto. Pero no es así. O sea, hay pruebas que también lo inculpan a él. También. Él financió esto directamente. Directamente. Junto con otros países. Y ahora de repente. Comienza a lanzar lo que vosotros llamaríais un globo sonda, ¿no? A ver quién está de mi lado. A ver quién está de mi lado, porque le interesa poner a cuantos más países y personas a su favor en la propaganda para luchar contra el imperio comunista. Y no hay más. Rusia también sabe de que fue de China el virus y de Estados Unidos. Sí, digamos. sí, sí, Rusia tiene todas las pruebas también. Lo que ocurre es que también está metido en el M8 del asunto. Ellos han estado eh, ayudando y financiando el laboratorio chino desde los inicios. Con una, entonces, una alianza momentánea. Entonces, ya que todos son culpables, ¿no podría haber un acuerdo? A Trump no le interesa un acuerdo. No le interesa el acuerdo. Porque el acuerdo... O sea, el acuerdo le va a hacer perder millones. Millones, teniendo en cuenta que China le lleva la delantera actualmente a nivel de economía. Y además intentando implantar el famosísimo, ya para vosotros, 5G, que está destruyendo, destruyendo literalmente la economía americana. No solo la economía, el control de los ciudadanos pasa a ser chino. Y el control de los ciudadanos es el que, es el que le da poder a Estados Unidos. La mayor parte de, 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 de actuaciones que ha generado los últimos 20, 30 años Estados Unidos ha sido mediante coacciones y chantajes directamente por tener el control de los ciudadanos de los países. ¿Rusia conoce la planificación de Estados Unidos? Todos lo intuyen eh, porque al final la inteligencia está conectadísima. Pero no hay, no hay pruebas. Y de todo esto, no hay pruebas realmente de, de estas planificaciones que yo estoy diciendo. Simplemente lo vais a ver. Vais a ver que eso va a ocurrir. Y a lo mejor ocurrirá de una forma más directa. Si todos se alían con su país, que es lo que están intentando, ellos prefieren lanzar bombas que virus. Estados Unidos es así. Y si todos lo, se alían, si pueden lanzar bombas, van a lanzar bombas. Mucho antes que cualquier otro, otro, otra cosa. Pero la guerra pasa por la información y la economía. Pero la batalla por la economía la está perdiendo y la de la información veremos. Veremos. Y de ahí va a depender las represalias como sean. Si logra ganar la batalla de la información, probablemente sea una guerra eh, biológica. Tal cual eh, predijimos ya hace tiempo desde el plano suprafísico. Pero como la guerra de la información la pierda también. No van a tener ningún tipo de reparo en hacer lo que sea. Lo que sea. Lo, lo que sea, pero no sé si, si, si va a ser sutil o no, porque va a depender mucho, como digo, de a cuántas personas logre poner a su favor cuántos países. ¿Qué tipo de armamento estaría dispuesto a utilizar? ¿Todo? Armamento nuclear táctico seguro. Como el de de hecho, la ya, Segunda ya Guerra Mundial se o. De o hecho, más. ya se está barajando. Eh, el armamento nuclear táctico va por, otra, va por otro lado. De todas formas, eh, es algo de un impacto, minimizando el impacto, pero que pueda generar un gran impacto en la economía. De todas maneras, eh, ya se ha dado orden de eh, preparar armamento nuclear en caso de ser necesario. Eh, ¿Va a trascender a los medios esto? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Yo no lo sé. Pero estamos en, el, en ese camino y, 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 y no quiere decir que esto vaya a ocurrir. Porque como digo, represalias va a haber seguro. ¿Qué tipo de represalias? ¿Más directas o más sutiles? Ya veremos. Pero lo tiene clarísimo. Trump tiene que buscar la excusa para hacerse con el control. Porque no lo tiene, ya. No quiero, no quiero nombrar a una sola persona, de verdad, porque me pone. Me pone francamente mal nombrar una sola persona como el responsable de esto. Él no es el absoluto responsable de esto. Hay gente detrás. Por encima de Trump también. Claro, así es. Entonces. Mmm... Pero él tiene gran parte de la, de la responsabilidad, no lo vamos a, a, a engañar. Otro presidente no hubiera hecho esto, también lo afirmo. Pero muchos lo sabían cuando Trump entró al poder. Eh, por aquí se advirtió por vuestro medio de Tetrael. Hay una canalización inclusive donde se habla de, 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 de su bajo nivel vibracional, del Tetán. No sé de qué de qué os tenéis que sorprender. Bueno, y Estados Unidos o cuanto infectados y muertos de me refiero a, la, a las tropas. ¿Sigue en aumento? Sí, 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 claro que sigue en aumento, claro que sigue en aumento, como en todas las partes del globo, por muchos que os intenten engañar, y en todas las tropas, sí, 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 sí. Perfecto. Si quiere pasamos a hablar sobre características del COVID o continuamos con esto. No, 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 como tú quieras. Eh, yo te hablo de lo que quieras. Perfecto. Pues algunos expertos comentaban que la tasa de mutación del virus es baja, aunque hay estudios, como lo que publicó Raúl en un vídeo de su sección de salud emocional, que comentan que la tasa de mutación es alta, tal cual lo indicó ahí. ¿Podría confirmarnos esto? La tasa de mutación del virus es eh, una tasa de mutación eh, similar a la de cualquier virus eh, con RNA o ARN. No hay más. Eh, es un poquito más alta de lo frecuente, de lo habitual. Poquito. Eh, no es que sea una mutación escandalosa. Pero realmente eh, la mayor parte de cepas de la gripe mutan durante todo el periodo estacional tanto que muchas personas que fueron vacunadas contra la gripe hacia el final del periodo estacional, caen con ese virus de la influenza y tienen síntomas realmente muy graves. Y dicen, ¿cómo lo puedo estar pasando tan mal si me vacuné? Porque el virus también muta eh, en la estación. Entonces no es lo mismo el virus de la vacuna al virus del final de la estación. Entonces, eh, ya no es que se vuelva más agresivo, incluso se pueda volver menos, que es lo frecuente, pero ya no tienes esos anticuerpos. Entonces te ataca más fuerte, claro. Y si le ataca a una persona mayor, la puede matar, con mucho que se haya vacunado previamente. Entonces, esto se trata de una eh, mutación similar a la de esos casos. Eh, sigue mutando. ¿Cada cuántas replicaciones más o menos mutaría? ¿O cuánto tarda el virus en mutar? Eh, el virus tarda en mutar aproximadamente cada mes eh, muta, muta el virus y puede llegar a mutar lo suficiente como para desarrollar una nueva cepa ¿Cada mes una nueva cepa? Puede ser. Más, o menos, más o menos cada mes y lo de nueva cepa en, con pinzas Puede ser que la mutación no sea tan eh, exagerada y a veces sí. Es una media, una estimación media. No lo saquemos de contexto y lo vayamos a concretar. ¿Cuántas cepas hay ya en circulación en la actualidad, al día 25 de abril? No, actualmente hay, hay eh, cuatro cepas. Actualmente hay cuatro cepas. Siendo dos cepas eh, las que están atacando eh, Europa y dos más eh, distintas las que están atacando América. Eh, en América ya hasta las cuatro cepas distintas. Hay eh, una tercera cepa que se ha eh, mutado o desarrollado en eh, la zona que vosotros llamáis Nueva York y directamente ha cambiado eh, su comportamiento. Y luego hay otra cepa, aparte de esa de Nueva York, que también ha llegado al país que vosotros llamáis Brasil, hay una nueva cepa atacando Brasil también. ¿Se puede lograr inmunidad al virus? Se puede lograr cierta, cierta inmunidad. Es un virus pensado y programado para que vuelvas a infectar. Es lógico que eh, el nivel de inmunoglobulina eh, puede ser más alto o menos alto en función de la persona y esta persona se puede infectar más o se puede infectar menos eh, siempre va a quedar una memoria del cuerpo una inmunidad parcial eso siempre va a quedar a qué porcentualidad qué porcentaje va a depender mucho del sujeto hay personas que están desarrollando ya hasta una eh, inmunidad de más del 86% hay otros que, de, de, que no han llegado la, al 40%. Sí, depende de la cepa la inmunidad. Todas las cepas están generando, eh, están generando los cuerpos que están siendo infectados o esa inmunoglobulina. ¿Pero es igual para todas las cepas? Es decir, si tú eres inmune a una cepa o parcialmente inmune a una cepa, eres parcialmente inmune a la otra también. Dentro de esa parcialidad hay otra parcialidad en que eres inmune a esa otra cepa. Porque hay. Eh, dentro de esa cepa, el genoma eh, no varía en exceso. Viene siendo prácticamente el mismo. Varía sobre todo en su comportamiento. Su comportamiento tiene que ver con la durabilidad en los materiales, en el aire, cómo se propaga, a qué velocidad se replica y de qué manera infecta a qué órganos células específicas. Pero no tanto en el, en el genoma. Entonces, eh, si es cierto que si tú te infectas en la cepa 1, es muy probable que tengas una inmunidad. Supongamos que tú sacas una inmunidad de la cepa 1 de un 80%. Seguramente tendrás una inmunidad de un 70-60% la cepa 2. ¿Qué porcentaje de la población está consiguiendo un buen porcentaje de inmunidad? Dentro del porcentaje de, de personas infectadas que han sobrevivido a la enfermedad, eh, aproximadamente un 90% de esas personas han logrado hasta un 70-80% de inmunidad, que es bastante, bastante alta. Pero no quiere decir que no se puedan reinfectar, simplemente se, se reinfectarán con menos eh, sintomatología grave o incluso asintomáticos. ¿Hay personas que sean inmunes de forma natural? No, 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 para nada. No existe eso. ¿Podría ampliarnos un poco los conocimientos sobre el comportamiento del virus y sus múltiples cepas? Fíjate, Hay algo cepa... que no haya dicho. Fíjate, la cepa A, la vamos a nombrar así, la cepa original, que es uh -huh. la que se desarrolla en el laboratorio de Wuhan, es una cepa que directamente afecta eh, a las células de los pulmones. Tiene una, un nivel de contagiosidad realmente muy alto. Prácticamente apenas afecta a las células de los pulmones. Eh, se instala a través de las vías respiratorias altas, partiendo por la garganta y se instala, como digo, en los pulmones, provocando eh, fibrosis pulmonares bastante, bastante severas. En los casos graves, en los casos graves, que son la minoría, la minoría. Esa es la cepa que más afecta a los pulmones o al sistema respiratorio. Es la cepa que, que más afecta al sistema respiratorio, correcto. Y es la cepa que afecta eh, también concretamente eh, la más contagiosa de todas que hay. Y es la que tiene la menor tasa de mortalidad y la que afecta a personas más mayores o inmunodeprimidas. Sí, aún así, esa misma cepa no le costó nada eh, costar la vida de médicos en China jóvenes y sanos. Quiero decir, hay un porcentaje mínimo que según la carga viral, también es mortal. No quiere decir que esa cepa no sea mortal. Ha costado muchísimas vidas en China, muchas más de las que se dice. La cepa A. La cepa A. ¿eh? Es decir, que también es muy mortal afecta sobre todo, como digo, a las células del pulmón, lo cual no quiere decir que por un, eh, una falla respiratoria aguda pueda haber alguna patología eh, relacionada con el corazón, por la nula oxigenación en sangre. Pero eso es otra cosa eh, que vendría siendo a relación de la infección de las células del pulmón. Es decir, es una... Correlación, sí, pero es una consecuencia de infectar las células del, pul del pulmón y provocar eh, unas neumonías bilaterales con unas fibrosis eh, pulmonares tan grandes que directamente el, el corazón deja de recibir ese oxígeno y entonces colapsa. Pero no es que esté afectando el virus directamente al corazón. En la cepa no. A apenas afecta a algo que no sea el pulmón en aproximadamente un 1% de los casos. Sí. Ahora Luego vamos a la cepa B. La, la, cepa, B. B. la cepa, B cepa B es una cepa que parte directamente de Italia, desde el norte de Italia, la zona que llamáis Lombardía. ¿Por eh... qué se modificó allí? Sí, directamente sale eh, en, de un laboratorio que hay allí, que directamente es un laboratorio oculto, clandestino, eh, del que no se tiene constancia, es un laboratorio que no se tiene constancia porque no está financiado por el gobierno italiano, ni siquiera el gobierno italiano tiene constancia de que ese laboratorio exista, es un laboratorio eh, financiado íntegramente por eh, países comunistas eh, y directamente eh, fue... Eh, Modificada, eh, se extrajo una, como digo, el, 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 el SARS-CoV-2, esa cepa A original, y se modifica, no tanto en su genoma, pero sí en su comportamiento, activando distintas glu glucoproteínas, que directamente lo que hace es que cambia el comportamiento del virus, lo vuelve bastante más agresivo, pero a cambio pierde un poco de contagiosidad vosotros lo podíais decir que es un experimento sabían que la gente iba a seguir muriendo por el SARS-CoV-2 original la cepa A y pensaron que cualquier muerte se le iba a atribuir a la cepa A. así que directamente eh, de una manera intencional porque el gobierno comunista lo que quería era sobre todo que las repercusiones económicas en Europa fueran tan grandes como las repercusiones económicas eh, en China para eh, desestabilizar la economía europea, que es una clara eh, referente dominante, por encima de la economía china, que había quedado francamente tocada. Eh, fíjate que lo que vosotros podéis llamar la chinofobia, que no me gusta para nada decirlo así, pero es una realidad, se desarrolló sobre todo en Europa, en los países más avanzados de Europa, y también en, en la propaganda de Donald Trump en, en Estados Unidos, no tanto en eh, Latinoamérica, por ejemplo. Es lanzada esta cepa con la idea de repercutir más seriamente todavía la economía europea, mucho más que la economía china. Lo han logrado. Y con la idea de que seguramente todo lo iban a atribuir a la cepa original. Por lo tanto, no hay pruebas de que ese virus haya pasado por manos eh, de experimentación con ese objetivo intencional. Es muy grave porque estamos hablando de algo intencional, pero no hay pruebas. Realmente no hay pruebas de esto. ¿Cómo la llevaron a ese laboratorio y cómo la introdujeron? No, no, no. Directamente fue, fue extraído a la, la, la cepa. Muy fácil. Hay una cantidad de, de, de carga viral. Ya había una carga viral alta en el país. Vale, vale. No Entonces puede no. ser que también hayan llevado directamente no, 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 el material. No, no, no. no, 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 no. Fue directamente un, una investigación hecha en el, sobre el campo que se dice. ¿Cómo la introducen en la sociedad entonces? La segunda, la, la más mortal. Fíjate que la, la segunda, que es la más mortal, la escampan directamente con aerosoles, eh, directamente en un eh, recinto cerrado, que era una especie de centro comercial, pero del cual no voy a dar más detalles, porque no quiero eh, tampoco hacer cundir el pánico, ya que esto puede repercutir muy seriamente y negativamente la popularidad del país y los problemas que pueda llegar a tener socioeconómicos que ya las está teniendo bastante grandes es un ataque terrorista vamos prácticamente el segundo la cepa B sí la cepa A fue un accidente la cepa B fue intencional intencional porque ya se había ido de las manos en China y sabían que atacando Occidente iba a llegar a desestabilizar a su enemigo eh, ¿Sabes cuál es el problema? La cepa A y la cepa B llegan a Italia y a España. Se ha diseminado la cepa B, se ha llegado a países como el Reino Unido, como Francia, como Bélgica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que eh, con todo el mundo globalizado, esa cepa B también ha llegado a Estados Unidos. Perfecto. El plan de China está completo, podríamos decir. Eh, afecta a Estados Unidos. Mediante Estados Unidos afecta también al país que vosotros llamáis Brasil. En Brasil muta nuevamente. Y en Estados Unidos muta nuevamente esa, esa cepa de forma natural. Lo digo ya. De la B a la C. Y en Brasil de la C a la D. Uh -huh. ¿En qué se diferencian esas dos cepas? Eh, lo digo porque ahora fíjate. Lo gracioso es que... China está viéndose reinfectada por cepa, C, por cepa C, que es la cepa que parte desde Estados Unidos a China, a través de ataques militares que están llevando el agente patógeno C a la zona china y ahora se está infectando a la zona china con el agente C. Es una locura. Pero es, ¿eso es voluntario o simplemente es, es por el contacto en la guerra? Es claro, por el contacto en la guerra, pero es intencional. O sea, eh, Trump mandó a propósito soldados infectados que ahora mismo están tiroteándose. Y esto no lo vais a ver en vuestras noticias, en campos de batalla, en bases chinos, con otros países, con otros eh, tropas de otros países también. Eh, por ejemplo, hay tropas francesas también. Hay tropas británicas están? también. Y están... Armamento eh... muy avanzado. No, no es avanzado. Eh... Tú las verías y dirías, eh, esto ya lo he visto yo. Eh, es armamento normal, eh, del, del, del más atrasado que os podáis imaginar casi. Eh, vale. y, 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 están, y están pegándose tiros en zonas bélicas, que se han convertido en zonas bélicas. Y se están infectando todos, los de Estados Unidos con los aliados, los aliados con los chinos introduciendo el virus a propósito, intencionalmente, para volver a afectar la economía china cuando ya se estaban recuperando. Entonces, Estados Unidos tiene las cuatro cepas, hasta la D. Tiene, tiene la C. La D es una cepa que se fabrica, que se muta, muta, es la palabra muta, directamente en Brasil. Solo la, Brasil. C, la, la, la cepa C viaja de Estados Unidos a Brasil y muta a la cepa D. La y C China pasa. tiene la, la A y la C entonces. Correcto. Y la B también la tienen. Directamente porque la B también llega a Estados Unidos junto con la A. Y luego se disemina todo. O sea, está siendo un, una guerra total. Estos días están pasando muchas cosas. Se van actualizando informaciones. Ahora de repente hay un montón de, de guerras que se están librando. No son un montón, es verdad, son pocas, pero se están librando guerras, pequeñas guerrillas, casi diríais. Escaramuzas, casi que diríais, ¿no? en bases estratégicas geolocalizadas, y, 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 y China está perdiendo la guerra a nivel armamentística, y además se está viendo reinfectado en su país. Es el contraataque americano. Es un destrozo. Además China estaba ocultando muertos en zonas, y te lo dije ya en una sesión anterior, querido Adrián, y te acordarás, en zonas sí. como Shanghái, en zonas como Pekín, en zonas como Cantón, se están... Ha habido un montón de casos que se han escondido. Se ha quedado todo en la provincia de Hubei. Y no es así. Eh, se está infectando todo. Toda China está infectada y están habiendo muertos a diarios. Y se están haciendo eh, funerales clandestinos. Eh, incineraciones clandestinas. Están muriendo gente. ¿Los Aun servicios cuando... secretos no tienen información de esto? Eso serían pruebas, ¿no? ¿De qué concretamente? De, de la cantidad de muertos en China. Sí, sí que hay. Sí que hay, pero el tema es que, que, que hay. Pero van a salir a la luz. Se está intentando que salgan a la luz, se está intentando que salgan a la luz. Y probablemente el, la propaganda americana lo haga y luego la propaganda comunista la, 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 la destruya. Y, y es una lucha de propagandas y de información y de desinformación. El caso es que ahora mismo hay una guerra en China, no, no propiamente en China, a las afueras de China, en bases estratégicas, y, pero que son de propiedad china. Y, 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 y se está infectando todo y, y, y está muriendo. Ya estaba muriendo gente por la cepa más de la que se estaba diciendo, y de repente se ha introducido la cepa B la cepa C. Y de repente es un caos el que se está viviendo ahora mismo de cerca en China. Que está volviendo, si vosotros lo vierais en una gráfica, está volviendo a tener un pico negativo, no solo desde el punto de infectados, sino también a nivel de la caída que estás recibiendo a nivel económico. Pues esto puede ser una catástrofe a nivel mundial porque China sigue repartiendo material a todo el mundo, ¿no? China sigue repartiendo material muchas veces defectuoso para ganar dinero, luego se lo quedan el dinero y el material muchas veces está defectuoso a propósito para que se sigan infectando en otras zonas. Esto también está pasando. Es una guerra a todos los niveles: sanitario, económico. A bélico, a todos los niveles. Es. A veces no, a veces están mandando material bueno también, es verdad. Porque el, la propaganda no tiene que ser solo mala, tiene que haber propaganda buena. Sobre y todo. ¿no? Verdades con mentiras. Claro, pero a veces mandan eh, material defectuoso, se queda en el dinero. Y el dinero lo están financiando en armas. Porque se tienen que proteger. Y entonces, eh, las características de la cepa C y D. Bien, las características, las características de la cepa C y D. La cepa C ataca, eh, sigue atacando las células de los pulmones, pero aprendió ya en la cepa B. Eh, fíjate que es mucho más, eh, se contagia mucho más lentamente, pero es capaz de infectar a personas jóvenes. Con un sistema inmune fuerte, fuerte, fuerte. Esas son una de las pesas preferidas incluso de la cepa B. Es capaz de esconderse el sistema inmune. La cepa A es capaz de. Gracias a una. Proteína del propio VIH, la cepa A es capaz de deprimir Esconercia. el sistema inmune. Pero la cepa B, directamente lo que hace es que genera eh, una eh, lucha, provoca que el sistema inmune luche de una manera tan feroz que provoca una infección sistémica, una inflamación sistémica, y entonces falla multiorgánica. Y la persona muere. Es una de las grandes características de la cepa B que sigue provocando neumonías, pero provoca menos neumonías y provoca esas inflamaciones masivas en los distintos órganos que provocan esa falla eh, multiorgánica que tiene que ver con lo que vosotros denomináis choque séptico. La cepa C, directamente, eh, aparte de que sigue afectando, porque es una enfermedad neumónica, como el SARS original. Y te digo esto: eh, que la temperatura del, del receptáculo está eh, realmente alta y tengo que cortar. Eh, la cepa, A la cepa eh, C directamente afecta y daña eh, directamente este, los vasos sanguíneos también, provocando trombos. Esto ya lo hacen también la cepa B y la cepa A, pero en muchísima menor eh, porce porcentualidad. En la cepa C ocurre muy a menudo, provocando microtrombos en zonas eh, muy, muy sensibles. Y también afecta al sistema neurológico de una manera mucho más alta. Lo mismo ocurre con la cepa D, que es bastante similar, pero la cepa C se contagia mucho más rápido que la B. ¿En España Ahí... está la C? No, no, no. Ahí lo dejo. Hasta todo momento. Gracias, Noriel.